también fue muy duro porque la verdad ahí nadie me había dicho nada. Entonces era un día normal y cuando llegaron a mi casa una tarde y dijeron mañana te tienes que ir a Puerto Viejo. Ella es Flor Rebeca Játiva Armendáriz. Un fuerte aplauso. Pero como si ya es mañana, que yo no estoy preparada, no tengo nada preparado. Entonces ahí me dijeron, pero tienes que ir. Entonces ahí mi mamá, mis tías me alistaron ropa y todo. Y Rebeca Játiva Armendáriz representando a Puerto López. A ver, al principio era como que así, como que yo me cohibía porque eran chicas altas, eran más altas que yo, eran súper bonitas. Entonces como que yo me sentía bien, me sentía tranquila porque ellas me hacían sentir así, me hacían sentir tranquila y yo la pasé súper chévere. En parte como que me dio así nervios, pero en otra como que una emoción así porque decían que yo ya no era Rebeca Játiva, sino que yo ya era Puerto López. Entonces yo digo, por Puerto López hay que hacer todo bien, así que yo di todo de mí. Tal vez no gané, pero sí traté de dejar a mi cantón en lo alto. Cuando a mí me dijeron, cuando iban a honrar la señorita Amistad, dijeron mi nombre y tal vez yo me emocioné, pero ya como que antes las chicas siempre me decían, tú vas a ganar. Previo al anuncio del veredicto final, se anunció otras designaciones. Señorita Amistad fue nombrada la representante de Puerto López. Yo me quedé así como que, ¿en serio? Sí, porque la verdad, me escriben y me dicen que me extrañan y cosas así, entonces eso quiere decir que siempre yo, siendo lo que soy, me tienen ellas en sus corazones y eso es muy bonito porque hace sentir a uno bien, porque hace sentir que a uno como que es importante para alguien y que siempre está ahí presente. Sí, también yo las extraño mucho porque eran chicas súper sencillas, así como normales, no eran así altivas, entonces como que nos sentíamos bien, nos sentíamos como en familia, como en casa, todo bien. Sí, dejé muchas amigas, gané muchas amigas y eso es lo importante.